Bienvenidos a su canal para escoltas de bandera Jaguares Dorados. En este video hablaremos sobre las voces de mando para las escoltas de bandera. Existen tres clases de voces de mando. Estas son de advertencia, preventiva y ejecutiva. La voz de advertencia normalmente es la palabra atención. Pero en ocasiones existen excepciones a esta regla, ya que se permite anteponer la designación de un grupo, ejemplo, el nombre de una escuela, y esto quedaría de la siguiente manera. Escolta de bandera de la escuela preparatoria Miguel Hidalgo, y con ello se suprimirá la voz de atención. Posteriormente tenemos la voz preventiva. La voz preventiva nos permite saber cuál es la ejecución que realizará la escolta de bandera, es decir, la orden en cuestión. Ejemplo, paso redoblado, paso corto. En algunas ocasiones se permite anteponer el número de tiempos a la voz preventiva, es decir, dos pasos de costado a la derecha o tres pasos al frente. Con ello se permite dar esta ejecución con un número exacto de tiempos con lo cual se le designa los pasos a la escolta. Esta voz preventiva es en sí el movimiento ejecutor que se llevará a cabo. Para deshacer una orden dentro de la voz preventiva simplemente se tendrá que dar la orden de firmes y la escolta volverá a la posición inicial. Por último tenemos la voz ejecutiva que se utiliza para realizar la acción de la voz preventiva, es decir, la orden en cuestión y esta será designada por la palabra ya. Un ejemplo de esto sería firmes ya. Saludar. Ya. Paso redoblado. Ya. Paso corto. Ya. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo se realizan estas órdenes. Saludar. Yo. Marcaré el Espero que este video les haya gustado. Te invitamos a suscribirnos en nuestro canal y seguirnos. Hasta la próxima.